Voy a hablar del fuego y la termodinámica, esto que dicen, y es por una razón, porque cuando una vez me tocó hace unos años hacer aquí lo que llaman la introducción, no sé cómo se llama, la lección inaugural del curso, algo así, pues elegí un tema de la evolución y la termodinámica. Y me valió esta lección muchas críticas de mis colegas académicos, de algunos de ellos, que decían que por qué hablaba de lo que no sabía. Lo cual, pues claro, evidentemente, si se es muy estricto, casi todos hablamos de lo que no sabemos, ¿no? Pero yo he hablado de lo que no sabía porque pienso que, y en este caso lo aplico aquí, una persona que ha estado toda la vida trabajando en un tema científico, en temas científicos, pues acaba teniendo una estructura mental que algo de física sabe. Es decir, yo creo que todo científico que ha estado investigando en algo podría dar un curso de física general, sin ser especialista en todos los campos de la física, por supuesto. Y creo que además, en el caso de hacer divulgación, no es malo que personas que tenemos una cierta experiencia, pues intentemos hacer divulgación de un tema que no es nuestra especialidad. Porque yo creo que eso le evita un sesgo de lenguaje, de dar por sabido cosas, que puede ser gratificante para el que lo escucha. Yo espero no aburrirme mucho, pero ya digo de entrada que yo no soy especialista en termodinámica, que la termodinámica me parece de las cosas más difíciles y bonitas que se pueden estudiar en física, que he admirado amigos termodinámicos, comparto con Juan y con, sobre todo con Alberto Galindo, la amistad con Pepe Sabirón, que me acuerdo mucho de él siempre, aunque ese sí que sabía termodinámica, y luego he tenido buenos amigos termodinámicos aquí en la facultad. Bueno, entonces pido perdón por todo lo que diga que esté mal, yo procuraré decir lo menos posible que esté mal, pero por supuesto que alguna no soy especialista, ni voy a entrar en detalles. Si voy a hablar, yo creo que en general, de lo que son las transformaciones de la energía. El fuego es algo que ha preocupado a la... al Homo sapiens, este que decimos, desde que se fue capaz de utilizarlo, ¿no? Le ha preocupado mucho. De hecho, la mitología que recoge lo que son las emociones que tiene el ser más primitivo cuando empieza la evolución de los homínidos, la mitología pues le da mucha importancia al fuego, ¿no? Este es un cuadro de Prometeo trayendo el fuego del Olimpo, desde el año 1637, ven que es un coetáneo de Rubens, se parece mucho a Rubens el estilo. Y el fuego viene, lo trae ardiendo, está ardiendo en una rama, que es una rama de cañaeja, que se llama, que es la férula communis, que es esa planta que hay ahí, que es una planta muy abundante en Córcega, es una foto de Córcega. Bueno, este es otro, siglos más tarde, Figer vuelve a hacer una foto de Prometeo con el fuego, es decir, es un tema redundante. Según la leyenda, Prometeo era un titán, no era ni un dios ni un humano, era hijo de Hapeto y Climene, y bueno, tiene una historia de estas de la narrativa de la mitología muy interesante, ¿no? Este es el amigo de los hombres que tomó el pelo a Zeus repartiendo aquella comida de un buey muerto y le engañó, le puso de encima lo más apetitoso, pero debajo lo peor. Y Zeus le tomó un poco de manía y le encadenó ahí en el monte Ida, donde venía un águila y le comía el hígado y el hígado se regeneraba. Pues un dato interesante de la capacidad de regeneración del hígado ante muchas cosas que le damos que no son buenas. Y es curioso que esta historia del fuego como un elemento importante se observa en todas las mitologías, no solo en la griega, sino en todas estas que están ahí enumeradas, la celta, la china, la hindú, siempre el fuego juega un papel importante. No se sabe exactamente cuándo empezó los humanos o humanoides, homínidos, a controlar la creación del fuego. Pero lo que es verdad es que desde que se hizo el fuego, se hizo posible controlar el de hacer fuego,
después se dio un salto importantísimo en la evolución. En el sentido siguiente. Primero, como han estudiado mucha gente, antropólogos, etc., el fuego permitía la cocción que hacía comestibles alimentos que sin cocerse no son comestibles. Otra característica del fuego es que permitía calentarse. Ya veremos cómo termodinámicamente el conseguir de la energía que haya transformarla en fuego, en calor, pues no es la más elegante, pero bueno, es muy importante para sobrevivir. De tal forma que estos inventos humanos dan lugar al nacimiento de una evolución que viene desde entonces superpuesta a la evolución biológica de Darwin, que es lo que se llama la evolución cultural, que permite adaptarse. Es decir, en un clima frío, teniendo fuego, se puede vivir y no tiene que esperar el hombre a que aleatoriamente sus cromosomas se combinen de forma que le nazcan plumas, por ejemplo. Sino mucho antes de eso, pues calienta el sitio, como cuando inventa la ropa, y supera el ritmo, aumenta el ritmo de evolución de una proporción inconmensurable respecto a la lentitud de la evolución biológica. Entonces el fuego fue muy importante para eso. Y luego, sobre todo, marcó un hito en lo que representa superar para la supervivencia la necesidad de la fuerza bruta, la fuerza física. Y evidentemente, a la hora de comernos unos a otros, los más fuertes tienen ventaja. Entonces, un cuerpo relativamente pequeño frente al de otros animales, como es el de los homínidos, pues da una cierta desventaja en esto de comernos unos a otros. Sin embargo, el tener una cosa como el fuego, una posibilidad de hacer un fuego, un niño pequeño puede hacer un fuego en un campo y organizar un cisco del diablo que no es también desproporcionado a su fuerza física. Es usar un arma nueva, ¿no? De hecho, recuerden también en la mitología como Paris, el hijo de Príamo, fue por su madre cuando estaba embarazada, él soñaba que iba a ser la antorcha de Troya. Luego, realmente, Paris, cuando se va con Helena y se la lleva a Troya, viene luego a Agamenón y todos estos y hacen arder Troya. O sea, es un arma, es una tecnología destructiva que le da una capacidad al ser humano muy desproporcionada respecto a su fuerza física. Pues por todas estas razones, el fuego jugó un papel muy importante en la evolución. Ya si superamos esta época, adelantamos un poco, unos años, pues llegamos a unas cuantas personas que contribuyeron de forma relevante a utilizar y a comprender el fuego. El fuego muy relacionado al calor que desprende el fuego, ¿no? Es curioso el calor, recuerdo a Sánchez del Río, siempre decía que era una magnitud que se discutió mucho lo que era hasta que se midió, y cuando se midió se supo lo que era, por medirse. Bueno, entonces, fíjense que al final del siglo XVIII, Watt inventa la máquina de vapor. Esto fue muy importante porque permitió desencadenar lo que se conoce la Revolución Industrial, que es una revolución que marcó una discontinuidad enorme en lo que es la economía. La Revolución Industrial fue causa de que apareciera el capitalismo, de que apareciera la capacidad de acumular riqueza. Hasta la Revolución Industrial, la riqueza estaba condicionada por el número de habitantes. Si había más habitantes que riqueza, se morían, no hacían guerras, etc. Es decir, había una constante entre la riqueza y el número de personas. Sin embargo, en la Revolución Industrial se rompe ese ritmo. Hay un libro muy interesante, se llama Farewell to Arms, que lo explica con mucho detalle, un profesor de Oxford que lo explica muy bien. Bueno, entonces, la máquina de vapor la descubrió precisamente por el problema que tenían en las minas para evacuar el agua que llenaba las minas, que las sacaban con mulas, con bombas movidas por mulas. Y para eso Watt inventó la máquina de vapor que permitía evacuar el agua de las minas. En 1790, Lavoisier explica, ahora lo voy a leer, lo que merece una referencia especial, si vamos a hablar del fuego, la contribución de Lavoisier. Luego, es muy importante la publicación en 1824 de la Reflexión sur la puissance motrice du feu, que era de Carnot. Y digo que es importante porque esta es una separata que la editó él mismo.
y la pagó él y la distribuyó en 50 o 60 ejemplares entre sus amigos y ahí se fue propagando. Fue fundamental para entender las máquinas térmicas, su trabajo, y sobre todo, desde un punto de vista ya de la física importante, o la física que nos gusta a nosotros, fue el fundamento de lo que se llama el segundo principio de la termodinámica, el trabajo de Carnot. He puesto aquí también, porque tiene, no tiene una relación muy directa, pero sí que es colateral y es más o menos del mismo año, la publicación de Fourier de la Théorie Analytique de la Chaleur, que explica cómo se propaga el calor y da lugar a su método matemático del desarrollo de Fourier, de la serie Fourier, etc. También relacionado con esto. Hay que decir que Joule y Thomson, en 1843, descubrieron que el calor, lo que llamamos calor, tiene las mismas unidades físicas que la energía. Esto es a lo que se refería Sánchez del Río, cuando se midió el calor, se vio lo que era, es energía. Y que en 1847, 4 años más tarde, Helmholtz aplicó lo que se sabía de esto, de la termodinámica, del calor, porque Joule y Thomson lo que hacen en 1843 se puede decir que es establecer el primer principio de la termodinámica, y Helmholtz aplicó los dos principios de la termodinámica a los fenómenos biológicos de la vida. Esto es lo que decía, que de Lavoisier, que no tiene desperdicio, un párrafo de Lavoisier publicado en la Academia de la Real Academia Francesa, que dice, la respiración es una combustión lenta de carbono e hidrógeno similar a lo que hace, a la que tiene lugar en una vela, ¿no? En una lámpara. En este aspecto, el respirar de los animales están respirando combustibles que calientan y están gastándose, ¿no? Estos combustibles. Entonces, es impresionante ver cómo Lavoisier, todo lo que habían dicho los poetas y los metafísicos antiguos, la vida es como una llama que se apaga cuando falta el aire, esto lo había dicho el bueno de Paracelso en el siglo XVI, y muchos poetas hablan de la vida y el fuego de la vida, etc. El Lavoisier ve que eso tiene, que todo este soniquete mítico y poético, pues tiene una realidad en la naturaleza, ¿no? He puesto aquí porque quería ver a Lario, algún químico, no sé exactamente cómo este señor Bernard Jaffe, cómo se pronuncia eso, americano, Jaffe, o yo no sé cómo se dirá, en su libro este de Crisoles, que es la historia de la química, que está escrito en el año 1960, por ahí, pues dice, hasta que no se llegue a la conclusión, o seamos conscientes, de que el crimen más grave de la Revolución Francesa fue la ejecución, no del rey, sino la de Lavoisier, no sabremos evaluar los hechos en su justa medida, ya que Lavoisier fue uno de los 3 o 4 hombres más grandes que ha dado Francia. Bueno, vamos a ver, como sabemos, vamos a usar estas 4 fuerzas que conocemos, que son las que hay en la naturaleza, para explicar transformaciones de energía, y vamos a analizar un poco el fuego como una forma particular de esas transformaciones de la energía. Sin definir lo que es energía, que es muy difícil, todo cuando le preguntan a uno, oiga, ¿y qué es la energía? Pues se queda uno hecho un poco el lío, ¿no? Pero sí todos intuimos que la energía es algo que se puede convertir de una forma a otra. Es una magnitud que se conserva en las transformaciones, que se conserva es en lo que descubrieron Joule y Thomson. Y sí, estamos todos acostumbrados a ver cómo una energía hidráulica que hay en una presa se convierte en energía eléctrica con un generador, ¿no? Con un equipo, o en la eléctrica en mecánica, ¿no? La lavadora, pues todos sabemos cuando llegamos a casa se enchufa la lavadora. Estamos convirtiendo energía eléctrica en energía mecánica en el motor de la lavadora que hace que gire el tambor y que lave la ropa, y el trabajo y el cansancio que tiene la lavadora es exactamente el mismo que tendríamos nosotros si lo hiciéramos a mano y lo dejáramos igual de blanco. La conversión de otra energía en forma química, en cinética, es habitual, si uno piensa en un avión, en un coche, hay
echamos un líquido, que es la gasolina, que tiene energía química, ahora veremos eso lo que es, y se convierte en energía mecánica, y vamos corriendo y subimos una cuesta con el coche, convirtiendo parte de la energía química que hay allí en energía mecánica. Luego hay una forma un poco más, menos sofisticada en todas estas, fijaros que si pasamos de hidráulica a eléctrica necesitamos un generador, si eléctrica a mecánica necesitamos un motor, de química en cinética del coche necesitamos un motor, necesitamos para la transformación algún artilugio técnico, tecnológico. Sin embargo, esta no, que es, por ejemplo, convertir la energía potencial en calor, que es aquello que decíamos, que yo subo esta botella aquí, esta tiene una energía potencial, la suelto, cae y aquí se para. Y entonces dice, bueno, y la energía potencial que yo tenía aquí, viene aquí, ¿dónde se ha ido? Si la energía se conserva, bueno, evidentemente, en un periodo intermedio, entre que está aquí y está aquí abajo, se conserva, porque aunque disminuye la potencial, está aumentando la cinética en la misma proporción. La suma de las dos es constante. Pero claro, cuando está aquí, está quieta. Ya no hay ni cinética y hay menos potencial. ¿Dónde está la energía? Bueno, pues la energía sabemos que se la lleva a lo que se llama el foco térmico, es decir, que la energía ha sido calor que se ha desprendido aquí. Bueno, entonces, que haya un proceso en el que la energía mecánica se acaba convirtiendo en calor, pues es un proceso que no necesita ninguna máquina intermedia. Yo creo que esto estamos de acuerdo. Vamos a ver cómo es la energía que hay en la biosfera y cómo es todo esto, porque tiene... Perdóname, pero es que esto lo ha puesto un estudiante de estas cosas y me armo un lío. Bueno, la idea es que, como sabemos, la biosfera entera en su escenario actual, pues, vamos, en su escenario siempre, en su escenario actual hay detalles distintos que antes, pero la fuente de energía que hay en la biosfera fundamental es el Sol, la energía que nos llega del Sol. O sea que el Sol está perdiendo energía, emitiendo energía que nos llega a la Tierra. Y es la fuente de todas las energías, o de casi todas las energías. Pero hay unas consideraciones aquí que sí son interesantes. Fijaros que la potencia que emite el Sol en toda la fotosfera del solar de fuera es 4 por 10 elevado a 26 vatios, ¿no? La masa del Sol es 10 elevado a 30 kilos y, por tanto, la eficiencia de transformación energética del Sol, fijaros que es muy pobre. Si divide uno la potencia que emite por su masa, resulta este número que es muy pequeño, que es este número de 2 10 milésimas de milivatio por gramo. O sea, que el Sol, que es una fuente de mucha energía, pero sin embargo, por unidad de masa, pues es moderadamente baja, ¿no? Es 2 milivatios por gramo es lo que está produciendo el Sol. Un ser humano, como nosotros, de 70 kilos, si vemos lo que come al día, que lo que necesitamos para comer nosotros son 12 millones de julios, 12 millones de julios, 12 mil kilojulios, y suponiendo que funcionemos con intenta de eficiencia, pues entonces resulta que la potencia que gestionamos, que transformamos, es del orden de 140 vatios, 70 kilos, 2 milivatios por gramo, que es muchísimo más grande que esto, 10.000 veces más grande que el Sol. O sea que nuestra eficiencia energética es muy superior a la del Sol, porque esa es una característica de la vida, y que es una característica de la vida, se ve muy bien en este dato. Si uno mira una azotobacter, exactamente una azotobacter es un generador de constante transformación de energía. De tal manera que si dividimos la masa de la bacteria por la energía que consume, nos sale 50 millones de veces lo del Sol. Es decir, que una bacteria es realmente un aparato que transforma una forma de energía en otra con una eficiencia que no la tiene nadie. Que al comparar con el Sol, 50 millones debe ser más eficiente que el Sol. Quiero decir que lo que nosotros hemos dicho que necesitamos para vivir, que son 12 millones de julios, lo obtendríamos comiendo medio kilo de glucosa diario. Con medio kilo de glucosa podríamos tener toda la energía que necesitamos para hacer todo lo que usamos, que es que se nos mueva el corazón, que estén ustedes ahora pensando en lo que yo digo, en otra cosa, o que estemos vayamos en la bicicleta, que dice Juan, o andando, o todo esto. Nos basta medio kilo de glucosa, eso no quita que sería una dieta muy mala y muy pobre, pero desde el punto de vista del balance energético sería suficiente para que tiráramos para adelante. Bueno,
Pues de todas estas transformaciones que hemos hablado de la energía, las más importantes en la biosfera son estas dos. Son la energía electromagnética que llega del Sol, que ya en el Sol se ha convertido de energía nuclear, de fusión, en energía electromagnética, llega a la Tierra y mediante fotosíntesis la convertimos, vamos, la convierten las plantas, los seres que tienen la suerte de tener esa capacidad, la convierten en moléculas orgánicas. Y una vez que están estas moléculas orgánicas, podemos utilizarlas, esas moléculas orgánicas, para la vida, mediante la respiración, o bien para la combustión y obtener el fuego, que es el tema este que nos ocupaba hoy. Todos estos procesos químicos pongo aquí para que se hagan idea que son fundamentalmente de orden electromagnético, son del orden de un electrón voltio los procesos que tienen lugar. Estos son unos datos interesantes de ver cuál es la energía que llega a la Tierra, la energía que gastamos en coches, aviones, etcétera, en fábricas, la que gastamos para vivir nosotros. Exactamente llega a la Tierra, esto está mal aquí, esto sería en rojo, 100.000 teravatios, que es exactamente 1,5 por 10 elevado a 17 vatios. De los que envía el Sol, todos estos vatios llegan a la superficie de la Tierra. Bueno, pues por fotosíntesis, todo el verde y todas las bacterias que hay en el mar que hacen fotosíntesis absorben 10 elevado a 14 vatios, 100 teravatios. Es decir, una fracción, una milésima parte de esto, de la que llega. La décima parte de esta energía que absorbe, de esta potencia que absorben las plantas, la utilizamos nosotros para vivir en la civilización industrial. El coche, la nevera esta que digo, las fábricas que funcionan, las máquinas enormes, todo eso funciona la décima parte, 10 teravatios. Y el mantener nuestra vida, eso que necesitábamos medio kilo de glucosa al día, todos gastamos 10 elevado a 12. Evidentemente, que a medida que más seamos, pues si vamos gastando la misma energía, pues seguimos gastando más. Pero evidentemente, eso no hay vuelta de hoja. Vale. Entonces, vamos a ver ahora un poquito la matización que les decía de sí. Que esta energía, que lo que demostraron Joule y Thomson es que se conserva, esta energía que se conserva en las transformaciones, sin embargo, se va deteriorando. Entonces, esta es una pregunta que esto atañe a lo que se llama el segundo principio de la termodinámica. ¿Qué quiere decir que se deteriore? Pongo un ejemplo aquí que es el de un fotón. Un fotón es una unidad de energía que viaja del Sol a la Tierra, que llega a la Tierra en fotón, un poco de energía, una energía del Sol. Y digo, pongo una energía de 0.1 electrón voltio. Y puede ese fotón llegar a la Tierra y chocar con una gota de agua o con una hoja de un acebo. Cuando choca con una gota de agua, lo único que hace ese fotón es transmitir la energía a las moléculas del agua, que ahora se mueven más deprisa, y eso es lo que llamamos aumentar la temperatura del agua. Pero cuando llega una hoja de acebo, parte de la energía se emplea en crear una molécula de azúcar que almacena el acebo. Entonces veis que en ambos casos se ha conservado la energía, porque la energía que ha aumentado la gota de agua ha sido de un electrón voltio, que ha aumentado su temperatura. La energía que tiene la molécula de azúcar que se ha formado puede ser 0,1 electrón voltio más que la que había antes. Se ha conservado, pero en un caso parece que ha habido una maquinaria, como decíamos antes, que es una maquinaria de proteínas, que el otro día nos ilustró aquí nuestro compañero Jesús Santa María sobre cómo funciona, que hace la fotosíntesis. Esas proteínas son como un motor que permiten crear una molécula de más energía. Mientras que en el agua, pues aquello se disipa en forma de aumento de temperatura. Entonces, en este sentido, podemos aceptar que existe una calidad de energía. Una energía es solo aumentar la temperatura, sin más, mientras que la otra es crear una riqueza acumulada que luego podemos usar para otra cosa. Bien. Entonces, vamos a pensar que toda transformación que no sea de
que se conserve la, que se transforme la energía que tenemos en calor requiere una maquinaria. Bueno, esto se piensa muy bien en el ejemplo de la energía potencial, ¿no? Cuando pensar que tenemos un alambre de estos curvos y una perla, una bolita con un agujero, evidentemente si yo dejo aquí la bolita caer, cae, choca con esto y se convierte en calor. Se ha deteriorado en ese sentido la energía. Mientras que si la pongo en esa cosa, empieza a bajar, a subir, a bajar, a subir, y la almacena en forma de energía mecánica. Energía cinética, energía potencial, energía potencial, energía cinética, potencial. La tengo ahí conservada, no la he gastado. Pero claro, la parábola esa por donde está patinando es una máquina. Necesitamos una máquina para no convertir la energía que no degenere en calor. Aquí tenemos ejemplos, como es como una máquina hidráulica que entra agua con una cierta energía cinética, debido a que tenía aquí una energía potencial, aquí una energía cinética, y esa energía cinética se transforma aquí en trabajo útil, en una máquina. Esta era la idea tan bella que expresa Carnot cuando dice, cuando tengo dos focos a distinta temperatura, existe un flujo de calor que va siempre del caliente al frío, y ese flujo de calor le puedo aprovechar para hacer algún trabajo. Y él lo que estudia es cuáles son las condiciones para que ese proceso pueda ser cíclico y de la máxima eficiencia. Ese es el trabajo teórico de Carnot. Vale. Vamos a ver un poco lo que son ahora la energía química, que es la que nos interesa. La energía química nos interesa para hablar del fuego, pero como he dicho, el fuego es muy parecido a la respiración, es muy parecido a la combustión del petróleo en un coche. El proceso es el mismo. Es una transformación de energía química en otro tipo de energía. Pero claro, igual que entendemos muy bien lo que es la energía potencial en el campo gravitatorio de una masa, o entendemos también muy bien, bueno, muy bien, sabemos cómo funciona la energía electromagnética en el Sol, cabe preguntarse qué es la energía química. O sea, ¿la energía química qué es? Bueno, pues piensen en lo siguiente. Cuando tenemos moléculas, las moléculas, como saben, son unidades formadas por un número de átomos. Esta es una molécula biatómica, pero puede haber moléculas de miles de átomos, como son las moléculas de las proteínas, etc. Este es el CH4, que es el gas este natural que ponen por las casas. Es un carbono y está ese átomo de carbono en la molécula unido a cuatro átomos de hidrógeno. O en este caso, este es el CO2 famoso del efecto invernadero. Tenemos aquí un carbono y dos oxígenos a los lados. Entonces, vamos a ver, estamos de acuerdo que para romper la molécula de oxígeno hace falta realizar un trabajo. ¿Por qué? Pues porque los átomos de oxígeno, por interacción electromagnética, están unidos más a gusto que separados. Exactamente igual que si yo subo esto, tengo que realizar un trabajo. Si rompo una molécula de oxígeno, tengo que darle un trabajo, me cuesta porque quieren estar juntos los átomos. Bien, ahora, hay moléculas que el romper este enlace y separar los átomos, romper la molécula y separarlo, requieren poco trabajo y otras más trabajo, relativamente, esto está claro. Hay algunas, estas que están aquí pintadas con un doble enlace, que cuesta más romperlas que estas otras que tienen un enlace simple. Es decir, desprender un hidrógeno de este carbono cuesta mucho menos que desprender este oxígeno de este carbono. O sea que el trabajo que tenemos en romper las moléculas depende del enlace que hay allí, de los átomos que constituyen la molécula. De hecho, aquí tiene una lista de algunos enlaces. Estos son energías que es kilojoules por mol. Es decir, si uno conoce el número de Avogadro, pues sabe el número de moléculas que hay en un mol. Bueno, entonces, el hidrógeno, cuando el hidrógeno forma su molécula típica biatómica, hidrógeno-hidrógeno, que estudiamos casi siempre los que no se han dedicado a la física molecular, toda la física molecular que sabemos se agota casi en la de molécula de hidrógeno, pues romper este enlace cuesta, si tuviéramos el número de Avogadro de molécular, nos costaría 432.000 julios. Pero bueno, piensen que vale, que es una unidad arbitraria, esto valdría 432, romper esta cuesta 494, ya cuesta más.
Pero hay algunas, como esta, romper el C con el O, que cuesta 799. Es decir, que el C con el O están unidos muy a gusto, en un pozo de potencial, están ahí amarrados el uno al otro. Y yo romper esa molécula me cuesta mucho. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de estas cosas. Entonces, según hemos visto esos valores, lo que querrá es formarse una unión del carbono con el oxígeno, porque el carbono con el oxígeno están muy a gusto juntos, por eso nos cuesta tanto romperlos. Pero yo parto de una molécula de oxígeno y aquí tengo una molécula de carbono. Esto lo que está deseando es venirse aquí. Fijaros, romper este enlace cuesta 494. Romper este cuesta 347, pero romper este cuesta 1598. Luego, este lo que está es exactamente igual que si subo esto, está deseando bajar, porque yo para subirlo he tenido que realizar un trabajo, lo que quiere decir que estaba más a gusto aquí. Pues lo que está a gusto es esto, porque tiene, para romper esto es como subir un peso, tengo que hacer más trabajo que para romper esto otro. Esa diferencia de energía es lo que se llama energía química. De tal manera que, ahora voy a poner aquí un ejemplo, aquí tengo, no sé, falta aquí una, yo creo, bueno, esta me vale, voy a explicar lo que quiero explicar. Muy bien. Este es el ejemplo fundamental que sirve para entender la combustión. El CH4 es el metano. El metano es el gas ese que nos traen. Que dice, ¿quieren ustedes gas? Y uno dice, no, yo estoy muy contento con el no sé qué. Pero bueno, que van vendiendo un gas, ¿no? Van unos por las casas, yo no sé si los ha pasado a todos, pero ya, oye, usted quiere gas aquí. El gas es este, CH4. Entonces, el CH4 le ponemos con el oxígeno y lo que querría es formar este CO2, que este es el pozo de potencial ese que os digo tan profundo. Y lo que sobra es agua, y claro, si se pasa a un estado que hay aquí, que está mucho más unido, ¿qué es lo que ha pasado entonces? Ha pasado que se ha ido a un estado, ha venido más abajo. Cuando esto cae abajo, ¿qué es lo que hace? Desprende calor, porque la energía la ha convertido en calor. Es decir, que al caer de estos enlaces tan débiles a este tan fuerte, sobra calor que sale por aquí calor. Bueno, pues esto... ¿Qué calor sobra? Pues efectivamente, lo que veíamos en el ejemplo anterior, pues la diferencia que hay entre 841 y 1590, que esto yo no sé exactamente restarlo, pero bueno, 600, 700 kilojulios, es el calor que se desprende cuando esto cae aquí. Como el calor que se desprende esto cuando cae aquí, pues será tanto, depende de la energía potencial que tuviera aquí. Es decir, la diferencia de energía de este estado se desprende en forma de calor. Entonces dice uno, si está a gusto formando el carbono uniéndose al oxígeno, ¿por qué hay oxígeno en la naturaleza? Que si no hubiera oxígeno no podríamos respirar. Es decir, si, es como decimos, ¿por qué? Pues es la misma pregunta. Fijaros que si digo, si el agua que está en la presa cae y produce un trabajo porque el agua quiere caer, ¿por qué está en la presa? Pues porque han hecho una presa para sujetarla. ¿De acuerdo? Es decir, el agua prefiere estar en el suelo, que no en la altura. Pero yo le pongo una presa para que no se caiga, para abrir un poco la presa y cuando abro la presa regular la caída. Bueno, pues da la casualidad que en la naturaleza existe esto. Es decir, volviendo al anterior, ¿por qué espontáneamente no todo el oxígeno y el carbono que hay por ahí suelto no da óxido de carbono? Que es lo que quiere. ¿Por qué no cae esto? ¿Qué es la presa en este caso? Pues si lo analizáis, la presa son esta unión y esta unión. Porque para que haya esa reacción, yo tengo que romper esto y tener átomo de oxígeno, átomo de carbono, y entonces se forma esto. Pero este átomo de oxígeno está sujeto a este. Y este de carbono está... Y para que se dé esta reacción, que es favorable y se daría espontáneamente, tengo que romper eso. Es decir, tengo que abrir la presa. Ahora, la pregunta es, esto energéticamente se puede representar de esta forma. Aquí estoy yo en esta configuración. Esto está unido a esto, están aquí.
Si yo rompiera estas dos cosas, se formaría el CO2, que esto está aquí abajo. Pero para que se forme el CO2, tengo que romper los cuatro enlaces del carbono aquí y los cuatro enlaces de las dos moléculas de oxígeno. Y romper eso requiere una energía. ¿Cómo doy esa energía? Bueno, el que se requiera esa energía es lo que nos permite almacenar esas moléculas, porque si no, inmediatamente desde que se formaran se volvería a caer el CO2. Es decir, si tenemos una molécula de azúcar y que está en un ambiente de oxígeno y no se está combustionando, es porque algo falta. Falta subir esta cuesta y vencer esto. Eso lo hace la cerilla. Cuando nosotros encendemos una cerilla, lo que hacemos es que rompemos los enlaces del carbono con el hidrógeno. En un punto, en el punto donde está dando la cerilla. Y rompemos los enlaces del oxígeno. Y entonces lo que hemos hecho con la cerilla es darle esta energía para venir aquí y que ahora se produzca la reacción. Cuando se produce esa reacción, se produce tanto calor que ese calor sirve para hacer la ignición de las zonas de al lado. Y eso explica lo que decía Lavoisier, que el fuego permanece mientras haya oxígeno en el ambiente. ¿Por qué? Porque el mismo calor que desprende los puntos donde hemos hecho la ignición, la combustión que hemos producido, ese calor hace de ignición a las de al lado y la combustión se autoalimenta y sigue todo aquello ardiendo. Ese es el principio de la combustión. Este es el caso concreto este, lo vemos bien aquí. El romper los cuatro enlaces del CH4, pues cuesta 1.644 kilojulios. El romper estos enlaces del oxígeno de 2, 988. Pero luego, una vez que se han roto y ya están en formas de átomos, según se van uniendo, baja aquí 1.598, 1.836. Y al final, cuando ha acabado, estamos en una situación de menos energía, más favorable, aquí era de más energía, pero hemos tenido que con la cerilla vencer esto. Esto es lo que extraemos como energía de la combustión, ese poco. ¿De acuerdo? Bien. Los detalles de la combustión los sabe muy bien Amable Liñán, por si alguien que es un compañero nuestro, por si alguien quiere preguntar con detalle. Yo quería hablar un poquito, ya para acabar, que me quedan 5 minutos, así, ¿no? Quería hablar un poco de esto de la espontaneidad de los sistemas. Antes de poner el ejemplo otro de fuego o de la chimenea, ya con esto pues acabamos y nos vamos todos. O sea, vemos que hay procesos que se dan espontáneamente en la naturaleza. O sea, se da espontáneamente el soltar esto y que caiga, esto desprende calor aquí, pero nunca hemos visto que aquí esto de pronto absorba calor y se suba solo, ¿no? Eso no se ve nunca. O sea, hay procesos que se dan espontáneamente. Y la energía siempre se conserva, pero aquí se podría conservar si parte de esta energía que tiene este cuerpo se la cediera y para conservarla subiera para ganar la energía que ha cedido. Y eso no lo vemos nunca. Eso que se llama que no solamente la conservación de la energía da la espontaneidad. Claro, yo digo lo que estábamos diciendo antes. Hombre, una molécula de CO tiene menos energía que una molécula de C y una molécula de O. Pero, sin embargo, no se da espontáneamente. No se da espontáneamente porque hemos visto que hay que romper eso. Pero una vez que se rompe, sí que se da espontáneamente. O sea, ¿qué hay? Vamos a distinguir procesos que nunca se dan espontáneamente y procesos que se dan espontáneamente con una ayuda. La ayuda es fundamental porque la vida, en el fondo, es la acción de las enzimas, que son las enzimas que son proteínas, que lo que hacen las proteínas es lo mismo que la cerilla, es disminuir esta altura, lo que se llama un catalizador. O sea, el catalizador es algo, la cerilla, la proteína, que hace que los reaccionantes puedan subir aquí arriba. Dicho de otra forma, voy a poner otro ejemplo de subir esta que no es tan elegante como la proteína o como la cerilla, tan sorprendente, pero sí tiene que ver con la cerilla. Es, todos, muchos de ustedes sabrán lo que era preparar carbón vegetal, de carbón vegetal del roble o de otro árbol.
y hacían una inición controlada en la cual lo que se procura es que no haya oxígeno por medio, que no haya oxígeno para que no lleguemos a hacer esto, sino simplemente ayudar a subir por aquí, romper enlaces. Entonces lo que hacían era quemar, pero sin oxígeno, sin mucho oxígeno, un poco hace falta, pero no mucho, para que no diera lugar a la reacción, pero sí subiéramos esto. Esto era la forma de hacer el carbón vegetal. Bueno, pues las enzimas, como decía, lo que hacen es precisamente permitir bajar selectivamente en un punto esta barrera y dejar que suceda una reacción. Pero bueno, entendemos entre, podemos distinguir bien este, entre procesos y espontáneos y no espontáneos. Es decir, en los procesos espontáneos, lo que sucede es que aquí el campo trabaja, el campo gravitatorio, y espontáneamente lleva aquí esto y luego se desprende calor. Lo inverso no se da. Fijaros que hay procesos espontáneos en los que no interviene la energía, no hay una transformación de energía. Esto complica, complica tanto que yo creo que esta transparencia y la que sigue, de alguna forma, sintetizaría lo esencial de la termodinámica y, por tanto, su dificultad intrínseca está contenida en ellas. Es decir, hay procesos que se dan espontáneamente sin que representen ninguna transformación de energía. O sea, piensen en el aire que hay en esta sala. Si con un émbolo que ocupara todo esto trajéramos todo el aire hacia acá y ahora quitáramos el émbolo, estaría todo el aire, todas las moléculas estarían en esta mitad de la sala. Si despreciamos las interacciones entre las moléculas, tendría, y dejamos su energía cinética media, lo mismo, el sistema tendría la misma energía que cuando están repartidas en todo el volumen. Luego, es una transformación que no tiene cambio de energía, es una transformación de un sistema. Pero todos ustedes saben que si en un momento dado todas las moléculas de aire están en esta mitad y quitamos el émbolo, al cabo de un rato va a estar distribuidas uniformemente. Luego hay una transformación del estado de esas moléculas que no implica un cambio de energía. ¿Qué es lo que cambia ahí? Cambia lo que se llama el desorden. El desorden de las moléculas distribuidas uniformemente en la sala es mucho más grande que el desorden de las moléculas en un punto, en un volumen más pequeño. O sea, que hay otra cosa que interviene, ya digo que esta es la dificultad de la termodinámica, pero conviene pensar en ello. Conviene pensar en ello porque todos nosotros sabemos que un conjunto fijo de átomos, si están en estado gaseoso, tienen más energía. O sea, es decir, la energía, porque no tienen la interacción que tiene el líquido en un sólido. Un sólido es una estructura de un conjunto de n átomos de menos energía potencial que un gas. Entonces, todos los gases tenderían a solidificarse, a ir al estado de menos energía. Sin embargo, todos sabemos que por encima de 100 grados el agua espontáneamente se hace gas. Claro, aquí hay una variable muy importante que hemos dicho por encima de 100 grados, ¿no? Entonces, la dificultad de la termodinámica está en que la espontaneidad de los procesos no solo lo marca variaciones de energía, sino variaciones de energía de un sistema concreto, sino variaciones también del orden, del estado de orden de ese sistema de átomos. Pero todo esto vale cuando es la termodinámica que nosotros intuitivamente conocemos, que es la termodinámica de temperatura constante. O sea, nosotros lo que conocemos son procesos que suceden a una temperatura constante. De hecho, la temperatura es la variable quizá más importante en la física, la escala de la física del estado sólido, etc. Es la variable reina, diríamos, que permite entender mejor todos los mecanismos de los átomos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ver procesos a una temperatura fija, que es la temperatura que se llama del foco. El foco es lo que rodea el proceso que nosotros estamos estudiando y que marca la temperatura de ese sistema que estamos estudiando. El foco es todo lo exterior que tiene muchos más grados de libertad y que fija la temperatura del cuerpo. Y esto es lo que complica, digo, la termodinámica. El foco es lo que piensan los niños que es el padre. Los niños piensan que el padre es un foco térmico
en el sentido que aunque le pidan dinero y les dé dinero, ellos piensan que por mucho dinero que les dé el padre, sigue teniendo el mismo dinero que tenía antes de dárselo. Esta es la idea de foco térmico. Foco térmico es precisamente un sistema que aunque le dé calor mi sistema, no cambia su temperatura, fija la temperatura, termaliza. Un foco térmico es la temperatura de esta habitación respecto a la temperatura de este agua. Entonces, cuando un sistema está a temperatura fija, todo esto que he dicho, cuando está a temperatura fija, su configuración estable, toda tendencia espontánea a evolucionar, va hacia no el mínimo de la energía de ese sistema, sino hacia el mínimo de esta resta, una resta que se llama E menos T por S. Esto se llama la energía libre. Esto es la función que se minimiza en el equilibrio, es decir, lo que espontáneamente tiende cualquier sistema es a minimizar esto. Aquí T es la temperatura del foco, que es la temperatura de nuestro sistema. La E es la energía de nuestro sistema y S es el desorden de nuestro sistema, lo se llama entropía. Entonces, esta resta tiene que ser mínima. Y la gracia de la termodinámica es que E y S van en el mismo sentido, lo cual justifica que haya una disciplina que se llame termodinámica. Porque si E y S fueran en distinto sentido, pues sería muy fácil. El mínimo de esta resta es mínimo de este sumando y máximo de este otro que tiene un signo menos delante. Pero es que resulta que según crece E, normalmente aumenta S. Según disminuye E, disminuye S. Entonces, ¿qué variable es más importante? Pues quien manda en la importancia es este coeficiente, que es la temperatura. Supongamos que la temperatura es 0 grados Kelvin. El mínimo de esto sería mínimo de energía. Pero supongamos que la temperatura tiende a infinito. Entonces, este segundo sumando, al tener aquí un coeficiente infinito, se hace muy importante. Entonces, a alta temperatura, el gas, que es mucho desorden, minimiza esto. A baja temperatura, el sólido, que es poca energía, pero poco eso, pero a baja temperatura, 0 Kelvin, esto no importa, es mínimo. El jugar con esto es la dificultad que tiene la termodinámica. Es decir, que esto tenemos que pensarlo. Efectivamente, en la combustión no pasa esto. Esto es un ejemplo de la maquinaria que tiene la respiración, es decir, cómo la glucosa esa que necesitamos comer todos los días para vivir se convierte en ATP, que es lo que sabemos, el ATP es una ribosa con adenina, que es un... Bueno, es la moneda universal que usamos para la energía nuestra, para pensar, para subir un monte, etc. Usamos ATP en los músculos, en el cerebro, en todo. Este ATP es... La glucosa se acaba convirtiendo en ATP por un proceso muy complicado que tiene lugar en las mitocondrias, que es una maquinaria muy compleja que lo que hace es extraer esa energía química de la glucosa. A diferencia del fuego, que no necesita máquina, el obtener ATP pues necesita una maquinaria muy complicada. El otro día hablábamos que la evolución es lista y chapucera, pero eficaz, y ha conseguido hacer todo esto en la membrana de las mitocondrias, de manera que al final se hace aquí. Es curioso que la forma que tiene el ATP en convertirse en ADP y fósforo y liberar energía, luego lo que hace la mitocondria es unir el ADP y el P para crear ATP, y lo hace precisamente por un fenómeno de desorden, que es acumular protones en la parte externa de la membrana, de manera que aquí hay un orificio para protones, y como toda la energía de la molécula de azúcar por esa maquinaria se ha utilizado en pasar electrones por aquí y en mandar los protones fuera, aquí hay tan alta concentración de protones que al llegar a este orificio entran disparados por aquí para igualar termodinámicamente la concentración de los dos lados. Y entran con tal energía los protones que mueven un nanomotor que lo que hace es coger un átomo de fósforo y enchufárselo al ADP. Y es un nanomotor como una rueda, que se conoce muy bien, de proteínas, que es lo que se llama ATP-ASA, el enzima este. Bueno, es un ejemplo de combustión muy complicado, ¿no? Con una maquinaria para convertirlo en otra energía química. Pero en el caso del fuego, pues no pasa esto. Luego acabo con el fuego, esto es una curiosidad, los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se han formado por procesos naturales de gran presión en el fondo de los océanos, en ambiente que no había oxígeno,
se han formado moléculas de alta energía química, como las que hacen en el campo con el quemando un poco de carbono, es decir, que lo dejan preparado para tener una combustión muy fácil. Enseguida entra en combustión. Necesitan muy esa primera joroba es muy baja, porque ya ha roto muchos enlaces el proceso. Y estos son el petróleo, el gas y el carbón, lo que se usa en el mundo, esto de hace 10 años, estos datos. Y bueno, pues aquí ven ustedes cómo este gasto está muy relacionado con el aumento, o sea, estas son las toneladas métricas billones, miles de millones de toneladas métricas que se gastan al año del total del petróleo y del carbón. Ven ustedes que el carbón últimamente pues está gastando mucho. Se ve que empieza justo el despegue de este gasto de combustibles fósiles es desde la segunda revolución industrial, cuando se da espectacularmente. Entonces, es verdad que es una pena, siempre se estarán formando combustibles, pero ha tomado muchos millones de años hacer depósitos y estos los gastamos en unos cientos de años. Y además llenamos la atmósfera de CO2 porque dense cuenta que digamos que la atmósfera es muy grande, no es verdad. La troposfera son 10 kilómetros, que es donde están las moléculas. Y 10 kilómetros, toda la superficie de la Tierra, con todos los que somos, no es. Es que la idea que tenemos es que lo que echamos se va al universo. No, no, se va a la troposfera, que es una capa que es mucho un poco más que de aquí a Atocha. O sea, que ahí se va todo lo que echamos. Bueno, y acabo con esto del fuego, que es como la respiración, pero no necesita toda esa maquinaria de proteínas que tienen las mitocondrias para hacer ATP, sino que aquí lo único que hacemos es utilizar el calor del fuego. Este fuego es esta reacción. Esta es la madera, esta es la ecuación, diríamos, la reacción de la chimenea, que tan agradable resulta a todos. A todo el mundo nos gusta mirar el fuego de la chimenea, como nos gusta entrar a los bosques, porque la abuela vivía en una rama y los abuelos se calentaban con este fuego, ¿no? Y, efectivamente, esta es la reacción que hay. Necesitamos la cerilla para la celulosa romperla en este compuesto, que es el que vamos a oxidar, y en esto que sería carbón vegetal, ¿no? Una cosa esa que queda, cisco, ¿no? De allí. Y cuando el calor de la cerilla produce esto, inmediatamente se une esta molécula a las de oxígeno. Y al unirse las de oxígeno, dan esta reacción que es la que nos calienta y la que produce la llama. Tanto calor que hay allí, que los gases, como la combustión, sucede en estado gaseoso, pues siempre en las llamas tenemos un color característico de los átomos de esos gases que hay allí, más un fondo del sólido caliente, que es el del cuerpo negro. Tenemos, dependiendo de lo que quememos, un color otro. Pues esto era todo lo que les quería decir. Muchas gracias y yo creo que está más o menos.